¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo. Os saluda Alberto Lajas. Bueno, hoy, como veis en el vídeo, traigo un poderoso mantra basado en la palabra mágica abracadabra. Pero antes de regalaros este mantra pronunciado por mí, quiero explicar lo que es abracadabra, cómo se pronuncia y mucho más. Pero antes de entrar en este vídeo, os pido que me permitáis, por favor, decir algo, porque necesito decirlo. Creo que es la tercera o cuarta vez que lo voy a decir, pero estoy en mi derecho, porque para ello es mi canal. Ayer una persona me insultó, me llamó de todas las barbaridades que se os ocurra. ¿Y sabéis por qué? Porque quería que le regalara uno de mis cursos. En el momento que le dije que cuesta 350 euros el curso Conviértete en Mago, me dijo que soy un estafador. Me dijo que yo soy igual que todos, que solo quiero sacar dinero. Me dijo que yo no tengo nada espiritual, que si lo tuviera que regalaría mi trabajo. Estoy cansado, harto de explicar que espiritual y vivir de mi trabajo son dos cosas distintas. Ser espiritual es una forma de vida y esa es gratis. Yo soy espiritual y mi espiritualidad la comparto con vosotros en mis vídeos, es gratis. Pero los cursos están basados en mi experiencia como profesional. Yo he estado 21 años tratando a miles de pacientes en mis consultas privadas y tengo estudios, titulaciones, soy graduado en naturopatía, soy experto en homeopatía, maestro de Reiki, tengo más de 40 libros publicados, entonces solo vivo de esto, entonces es lógico que cobre por mi trabajo. Entonces ruego a todos los que vean mis vídeos que dejen de pedirme que regale mi trabajo. Cuando saco un nuevo curso me cuesta muchísimo vender un solo curso. Cuando regalo algo, un ebook, miles y miles de personas quieren. Tienes que entender que si todo en tu vida va a ser gratis, todo lo vas a querer gratis sin esfuerzo, tu vida no va a ir bien. Os pido que entendáis que yo vivo de mi trabajo y por tanto que me ayudéis a que pueda vivir de mi trabajo. Si solo queréis que os regale mi trabajo, como os dije hace poco en una entrevista que me hizo mi esposa Arancha, acabaré cerrando Centro Lajas. Yo quiero vivir de mi trabajo y ayudarte con mi experiencia a cambiar tu vida. Pero para ello necesito sobrevivir. Y siempre cobro mis cursos el mínimo del mínimo. En vez de cobrar 600 o 1000 euros que debería cobrar por uno de mis cursos, pensando en vuestras monedas, que son más bajas que el euro, siempre cobro 350, 200, algunos 150. Es ya rebajarse al máximo. Entonces quiero que las personas que, como la de ayer que me insultó, me llamó Satanás, aprovechado, estafador, solo porque no le regalé mi trabajo. Estuve a punto de decirle, no sé a qué te dedicas, ¿me regalarías tu trabajo? Diría rápidamente que no. Entonces, si nadie regala su trabajo, ¿por qué yo tengo que regalar al mío? Solo quiero que quede esto claro, por favor. Si no me ayudáis a que yo pueda vivir de mi trabajo, Centro Lajas desaparecerá y el maestro Lajas dejará de aparecer en los vídeos. ¿Y sabéis por qué? Porque esto hay que pagar internet. Si no tengo dinero para pagar internet, ¿cómo voy a poder seguir haciendo vídeos? ¿Por qué me pongo serio? Porque tengo que hacerlo, porque cada mes pasa lo mismo, que apenas vendo cursos y cada mes sigue viniendo gente cara dura que quiere que le regale mi trabajo. Sé que todos no sois así y sé que sois muchos los que agradecéis mi trabajo, pero para ese grupo de personas que siguen queriendo que regale mi trabajo, por favor, pensar en si vosotros regalaríais vuestro trabajo y pensar en el esfuerzo que me ha costado sacar mis estudios y el dinero que me ha costado. Dicho esto y esperando que me ayudéis a que el Centro Lajas no desaparezca y que hagáis mis cursos, vamos con el vídeo de hoy. Empecemos porque la palabra abracadabra, que tanto se ha utilizado en películas, el mago Merlín, no sé qué, no es una broma o no es una palabra de Hollywood, no, es una palabra que existe. Pero es una palabra de origen hebreo-arameo. Quiero regalaros un mantra que voy a pronunciar para que ocurran milagros con abracadabra. Pero quiero que entiendas algo. Lo primero es que lo pronunciamos mal porque lo pronunciamos en castellano. Y son dos palabras que son de origen hebreo y una de origen arameo. Por tanto, hay que pronunciarlo en hebreo-arameo. Sería Evra, con acento en la A, Evra Kadabra. Pero además todavía está ya mal pronunciado, porque el hebreo y el arameo se escriben de izquierda a derecha, pero se pronuncian de derecha
a izquierda. Por tanto, la pronunciación exacta sería Dabra Ka Evra, que así es como vais a escuchar en el mantra que lo voy a pronunciar. Dabra Ka Evra. ¿Y qué significan estas tres palabras? Pues digamos que tienen dos significados muy, muy profundos. Uno, Evra, Evra, crearé. ¿Y qué? De acuerdo, ¿cómo? Y Dabra sería algo así como el verbo o el habla, ¿vale? Repito, Evra, crearé, creación. ¿Qué? La palabra que, de acuerdo o cómo. Y Dabra sería como el verbo, el habla. Todo junto, cuando decimos Dabra ka Evra, sería como decir, crearé con la fuerza de mi palabra. Es decir, cuando pronunciamos con fe y fuerza Dabra ka Evra, estamos siendo co-creadores con Dios, porque Dios utilizó estas palabras cuando creó la luz, cuando creó los cielos y la tierra, los animales y el hombre. Dijo estas palabras, abracadabra. Él dijo, abraca evra, es decir, crearé con la palabra el cielo y la tierra, crearé con la palabra el hombre, crearé con la palabra lo que fuera. Por tanto, a veces mucha gente juega con palabras que oye por ahí y no sabe muy bien lo que está haciendo. Y en este caso, cuando decimos abracadabra, mal dicho, es decir, cuando decimos dabraca evra, realmente estamos invocando el poder de la creación por la palabra. Así que cuando escuches este mantra que te voy a poner ahora, te pido que cierres los ojos y te relajes y dejes que el poder de la energía que hay detrás de estas palabras puedan obrar milagros ahí donde necesites. No pidas nada, porque estas palabras están cargadas de Espíritu Santo y van a hacer lo que tengan que hacer en tu vida. Muchos me pedís, señor Lajas, tengo problemas de dinero, dígame qué tengo que hacer para solucionarlo ya. Si tienes problemas de dinero es porque los tienes que tener para que aprendas algo. Si tienes problemas de salud es porque tienes que tenerlos para que aprendas algo. Si tienes problemas del tipo que sea es porque los tienes que tener. Entonces, tienes que entender que si no aprendes de los problemas, seguirán repitiéndose. Entonces, cuando decimos abracadabra, realmente estamos pidiendo que con la palabra se cumpla el milagro de que aquello que tenga que ser, sea según la voluntad de Dios. Dicho esto, os dejo ya con este mantra pronunciado por mí, que debéis escuchar tantas veces como sintáis. Y espero que los milagros ocurran en vuestra vida y que seáis muy felices. Que Dios os bendiga. Gracias. Y paz.